todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo otro haul de H&M. Básicamente he hecho un pedido para probarme un par de americanas y bueno, he cogido un par de cositas más, pero básicamente porque estoy buscando una americana muy en concreto. Un rosa fucsia, lo vi, no sé si es una película, una chica que llevaba una americana fucsia, rosa fucsia, top naranja y pantalones verdes. Me encantó el look, veo que está siendo tendencia el combinar estos colores tan vivos y creo que es una tendencia que viene fuerte para el otoño y me he enamorado y quiero probarme al menos la americana fucsia. Pero H&M en ese momento que hice el pedido no tenía ninguna y probé en cogerme un par de rosa clarito y justo había hecho el pedido y casi casi ya me había llegado. ¿Qué sacó H&M? Una americana fucsia. No me la he pedido aún, estoy esperando porque tengo un pedido hecho de Shein con americanas fucsia así rosa muy vivo. Voy a esperar a que me lleguen. Tampoco es para pedir aquí, solo quiero una, me da igual de dónde. Así que nada, os enseño estas de H&M y un par de cositas más y vamos a ver. Una, dos y tres. Esta primera de aquí, que es un rosa muy, muy clarito. No sé si se aprecia lo clarito que es un muy baby pink. Clarísimo. Esta americana ya me la he probado. Me la pedí, no sé si es a principios de año o a finales del año pasado. Yo sé que me la he probado y he estado buscando en mis vídeos. Y sí, sí, hay un vídeo que me la pruebo. Exactamente la misma y la misma talla. Sabía que no me la quedé porque no era bien bien mi talla, pero me la he vuelto a pedir. Quiero volver a también comparar con las otras y tal, así que nada, americana súper sencillita. Me gusta que sea que no sea muy gruesecita, no me gustan las americanas muy gruesas. Por ejemplo, tengo una de Kiabi amarilla que me encanta, pero según para qué es demasiado gruesa, me siento como incómoda. Así que nada, es esta de aquí, es muy parecida al tacto a la que tengo verde también de H&M. Me gusta mucho que sea larguita y es cruzada. Me la cogí en una XL porque no estaba disponible la XXL, creo que solo queda esta talla o un par más, pero más pequeñitas. Si no, con la XXL seguro que me hubiese ido bien. Pero bueno, XL y me costó 27 euros. Yo tenía un poquito de descuento, así que me quedo por 27. A ver, me he puesto un top que es a lo mejor lo que llevaré seguramente cuando combinando una americana, que es un top así un poquito más ajustadito. Este en este caso es cropped. Y sí que me lo he puesto negro porque es el primero que he pillado, pero a lo mejor sí que combinaría diferentes colores con diferentes americanas y mayoritariamente le combinaría eso con un top ajustadito, sea de tirantes, manga corta o manga larga, crop o no, incluso puede ser un body, y pantalones de tiro alto. Ese sería la visión que yo tengo en mi cabeza. Y según como a veces también vaqueros de tiro alto, y como la americana suele ser un poquito más oversize, o a mí me gusta que me queden un poquito más grandes, la pierna del pantalón me gusta que sea un poquito más estilizada, que no sea muy ancha. ¿Preferencias? Así que vamos a por la primera. Me encanta, me gusta muchísimo, súper cómoda, ligerita. Y ahora viene mi dilema, porque realmente no me va bien, porque al ser cruzada, no, le falta un pelín para abrochar bien. Nunca llevo las americanas abrochadas. Nunca. No me gusta. Me parece incomodísimo. Por tanto, así me encanta porque realmente es como llevo yo las americanas. Pero no sé si queda. Y tampoco no es que me vaya pequeña de brazos. Es solo que en la parte central le falta un pelín. Así que no sé. No sé si, claro, tampoco no quiero un montón de americanas. Si consigo una fucsia que me guste, pues a lo mejor con esa
y tengo el dilema. Espero que me llegue el pedido de Shein pronto, poder probármela y a ver, descartar opciones. La idea es esta, me encanta, y solo es el problema de que al ser cruzada no, pero si no, perfecta. Y luego está esta de aquí. El rosa es un pelín más subido, sigue siendo un rosa clarito, pero si comparamos se aprecia perfectamente el cambio de tonalidad. La tela tampoco es la misma, no sé si lo vais a poder apreciar. Es como... no sé deciros. Sí que es... Esta, digamos, es un pelín más de arreglar. No sé. Diferentes telas. Y nada, también es larguita, cosa que me gusta. Esta sí que tiene que se abrocha en medio, no es botón, no es cruzada. Y sí que es una XXL, por tanto, me va bien. Ahora os la voy a enseñar puesta, pero sí, me encanta. Súper, súper bonita. Detallito en las mangas. Y esta me la cogí, creo que en el descuento que yo tenía y tal, por 31,50. Es un pelín más carita. Y bueno, y esta, la verdad, mucho, mucho mejor. Es aún un pelín más grande y el abrocharse también en la parte central, pues queda bien. La puedo abrochar perfectamente, aunque yo siempre las llevo abiertas. Y nada, es otro estilo. La tela es un pelín más fluida. Es también ligerita, igual que la otra. Es un poquito más, no sé cómo explicarlo. Me encanta. Pues no sé cuál me gusta más. Si esta o la otra. Y luego tenía que pedírmela. Me encanta el color y incluso me he pedido el pantalón a juego. No me va a ir, lo tengo casi casi asumido porque es una talla 50 y dudo mucho que me vaya, pero bueno, tenía que al menos probarlo. Americana y pantalón a juego. Oh, ¡qué lucazo! Nada, la americana también me la cogí en una XXL. Y esta es cruzada también. El color es espectacular. Larguita. Y me encanta. Estoy obsesionada. Y el pantalón también me flipa, pero dudo mucho, yo aquí no quepo. Pantalón de vestir estructurado. Ideal. Ideal. Y nada, como os he dicho, una talla 50. No me va a ir. Tenía que probarlo, no quería quedarme con la duda. Así que lo voy a probar y si me va bien, perfecto. En este caso la americana eran 31,50 y los pantalones 27. Me encanta. Bueno, obviamente los pantalones no han ido, pero ahora os comento. Es tan bonita. Muy, muy bonita. Me encanta. Es súper ligerita. Es exactamente como me gusta. Y me va bien de talla. Y ese es el problema. Porque al ser cruzada me pasa lo contrario que con la primera. Que al ser cruzada y ser mi talla, abrochada me va perfecta. Pero desabrochada, que es como llevo yo las americanas, me va enorme. Me veo que no queda como a mí me gustaría. Es súper larga, me flipa, pero no sé si al llevarla desabrochada queda, claro, pierde la forma y empieza a hacer bolsa de por aquí. Pero abrochada no la voy a llevar. Pues nada, dilema. Y los pantalones, pues no han ido. Les falta un poquito de muslo y ya no ha pasado. Me ha quedado, digamos, por aquí. Lo bonito es que son. Me gusta el estilo, tienen bolsillos y la pierna también es anchita, no es skinny, pero tampoco es patancha.
y el look hubiese sido tal que así. Por favor. Y mira que no soy de llevar pantalones de color, pero con estos me lo hubiese pensado. Y luego, sudadera de un color muy discreto. La vi en la web y me encantó. La verdad, me la esperaba un pelín más fluorescente, un rosa más intenso. Es intenso, pero me lo esperaba un pelín más así, vivo. Nada, sudadera básica, con capucha, bolsillos y no es muy larga, la verdad. Forradita de por dentro. Esta es una XL y me quedó por 18 euros. La verdad es que súper, súper bien. Hay pocas sudaderas que me queden bien de pecho y bien de cintura. Así que súper, súper bien. Capucha es muy simple, forradita, es súper gustosita. Tiene el detallito de capucha y perfecta. Me va bien de pecho, no me va enorme de la parte de arriba y tampoco me va estrecha en la parte de abajo. Como os he dicho, no es muy larguita, no cubre, digamos, el trasero, pero tiene una medida perfecta. Bolsillo. No tiene más misterio, la verdad. Me gusta mucho el corte. Es muy, muy acertado. Y ya por probar, no creo que me guste cómo me queda, pero bueno. Es un vestido negro, así, de canalé. Súper mega ajustado, del tipo midi bodycon. Tenía que probarlo porque la espalda, no sé si lo vais a poder ver, es casi totalmente descubierta. Me gusta mucho el look de este tipo de vestido con una chaqueta vaquera por encima y deportivas, pero no acaba de cuadrarme con... Nada, problemas míos. Así que nada, lo voy a probar y a ver qué tal. Este me lo cogí en una XXL por 18 euros. Me va bien, pero no me gusta cómo queda. Ya lo sabía, pero es que soy pruda. Soy muy tozuda. Me va bien. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar todos los links abajo en la cajita de información. Y ya sabéis, podéis darle me gusta, suscribiros y nos vemos pronto. Adiós.